Hola amigos. Hola amigos. ¿Qué vamos a hacer, Luis? Raúl, cuéncame dónde vamos. ¿Qué quieres que te cuenque? Una nueva Extreme en la serie Extreme. De caos. Después de la Montserrat Extreme. Y Teruel Extreme. Y la Rioja Extreme. Y la Musara Extreme. Ahora viene Cuenca Extreme. Empezamos con la Quebrada, luego salto a los catalanes si lo encontramos, y luego ya el río de abajo, que es el Pollatos. ¿Cómo te gustan los Pollatos, eh? Ay, sí. Lo voy a repetir. Venga, ya podéis ir a montar el siguiente. Baja sin problema. ¡Hacha una risa, Luis! No. ¡Venga! No, hombre, no. ¿Para qué te grabas si no? Estamos. Este mal no está sábado. Salto a los catalanes. Un rappel de 40 metros. Para esto. Ya está. Hola. Vaya sitio de encontrar más recóndito. Este mai. ¡Para stop! ¡Foto! Venga, Mike, estás a punto de ser un héroe. Lo he visto, vale. Voy a poner un pie aquí y me voy a caer para este lado. O vale. Eso, o patino allí. O sea, vale, vale. Está previsto. Bueno, pues no se ha mojado tanto. Hombre, se ha mojado. Hola amigos, estamos aquí en el barranco de Pollatos, también llamado la Dehesa. ¿Sabes la de quién? No. ¿La Dehesa? Ah. Venga, mójate. Aquí cubre. Venga, mójate. ¡Tira para lo hondo, Jonathan! Hemos venido a mojarnos. ¡Hazte loco! Pues aquí vamos a echar la tarde, ¿eh? Un salto de fe y cuidado los dientes. Está apurando mucho, creo, ¿eh? ¡Ole! ¡Bravo! Ahí empieza por la cintura. Luego llega la barriga y luego los pezones. Ahí están los pezones ya. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí la sabaquera! ¡No jugué! Pues nada, sigue. Pero pisa para ver si cubre, Luis. ¡Gas, gas, gas! ¡Mierda, joder! Dale, David, que no se quiere mojar. Venga, va, a comer algo. Y a ver cuántos más entran. Como calentamiento está muy chulo. Yo comer algo si necesito comer algo. Esto para calentar. Vamos a comernos ahora un cochinillo, un ciervo o algo así. Barranco del Vasillo. Con un primer rappel casi todo volado, de 47. 47 metritos. Voladitos. Hello. ¡Hola, choricillo! ¿Qué hace, Trem? Vaya tela. Vaya si esta Trem se ha pegado el cabrón. Buenos días, señora. ¿Sabe cómo podemos llegar a la Osomera? Porque es que no encontramos. Y aquí la gente es de pocas palabras. No me entiende, parece rusa. ¡Hostia, el salto! Bueno, es bonito. Te apuntaba. Yeah. Es el rato de que se apuntaba. Ah, sobra la cuerda. Se oye el agua por ahí. Bueno, está haciendo vídeo, está ocupado. Tirado una cuerda, ¿qué te pasa? Pásamela. ¿Quieres que baje de estrepa contigo? ¿Este es un estrebo o qué coño es, Luis? Sí, es por los chicos que... Es que no has traído cuerda. Qué putada, ¿eh? Ocecilla. Ocecilla 2. Yeah. Ole tu estilo, Luis. Vamos a hacer ocecilla 1. Barranco, por lo que es superacuático, nos vamos a jugar la vida aquí. Hola amigos, soy el espíritu de Ocecilla 1. Mike, Mike. Pues nada, íbamos a hacer el salto de Solán de Cabras, pero hemos llegado a la insurgencia de Solán de Cabras y hemos decidido meternos adentro. Es urgencia donde suele brotar un montón de agua, claro. Solán de Cabras. Pero... ¡Hay agujero negro! Está seco. ¿Y cómo sabemos que es una urgencia? Pues porque si sigues caminando... Pero aquí pone espeleobuceo. ¡Más para abajo! Venga.
Adiós. Bajar parece fácil, el subir no lo he pensado. Ya. ¿Puedo apoyar los pies ahí, Luis? Estoy tomando el sol. ¿Ah? ¿Qué? ¿No seguimos? No, ¿no? No lo ves claro. Es que no llevo paraguas. Un pasito para adelante y dos para atrás, Y a su derecha tenemos el gran buitre leonado, que está divisando toda la perspectiva del barranco Vallejo Hondo. Aquí se ve que si no me grabo yo, no me graba nadie. Luis, pero también quiero salir en la peli. A ver si pillaremos caudal y todo. Aquí estamos en el rapel, seguramente el rapel más bonito con agua de Cuenca. Aquí Luis bajando por una raíz petrificada. ¡Que no quepo! Vamos a hacer espeleo. Espera, que igual me tengo que quitar la mochila. Se han caído casualmente tres piedras ahí, en esa poza. ¡Ay, las hamburguesas! Y como no podía faltar en nuestra gran experiencia de barranquismo extreme, a lo Broadback Mountain. ¿Qué ha pasado, Raúl? La típica poza cabrona del barranco seco. Salir hacia allá no está tan mal, ¿eh? Aquí tenemos un bonito dinámico atado a un arnés de fortuna, Luis Rodríguez, y un rapel de 20 metros en la cañada de Sumidero. Es lo que tienen las extrem. Estamos en un nuevo barranco, el barranco desconocido. Un barranco de travertino muy bonito, con agua tiene que ser espectacular. Bueno, amigos, vamos a inaugurar la cascada del Barranco Blanco que hemos abierto Raúl y yo. ¿Y por qué lo llamas Barranco Blanco? Lo llamamos Barranco Blanco porque, como su propio nombre indica, el barranco es blanco. ¡Oh! ¡Qué blanquito! ¡Oh, qué chula la toba! ¡Qué chulo! ¡Barranco Blanco! Abierto por Rodríguez el Rodríguez. Rapel principal, 15 metros. Vale, con lo cual lo aquí estamos, lo claro, otra estrella, igual. No se descuadra. Estoy trabajando en un bulto de alquitrán para pillar cobertura. Esto no es serio. Esto no es serio. No se puede. Luego, claro, pasa lo que pasa. En un barranco se deja la cuerda, en otro barranco se deja el bañador, en otro barranco se deja el arnés. Un día esto se dejará la cabeza y no se dará cuenta. Y no será porque no ocupe. Bueno, Barranco de las Majadas. Estamos en su primer rappel, de lo mejorcito de la serranía de Cuenca, no el rappel, el barranco en sí. Antes de empezar las majadas hace media hora, volvemos a empezar las majadas. Me encanta tu estilo, Luis. No puedo darme la vuelta. ¡Oh! No te muevas, Luis. ¡Estrés! Cada vez no me mojo, esta huele. Venga, salta, que es una extrem. Último rato de las majadas. Ya nos vamos a pegar un baño para quitarnos la putrefacción. Vamos a seguir el camino. ¿Es por aquí el camino? Por aquí, es por aquí. Bien preparadito para el turismo. ¡Uy, mira! No es urgencia. Pues cuidado, te mojes. ¡Eh! ¡El camino! ¡Sigue, sigue! Canyoning. Y es an altitude. Barrancos secos, decían. Venga, va, vamos a por los primeros rápidos. ¡La Vegas! ¡Qué buena! ¡Ay, que me queda aquí! ¡Queda acá, hijo! ¿Dónde? Ahí. ¡Hostia! ¡Ahí va! ¡Anda! ¡Hala! ¡Apareció! ¡Hala! ¡Joder! ¡Te suca para adentro! ¡El acelerador de partículas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Este es el Portilla! A ver, mire. Si es tramposo puede salir.
Bueno, estamos aquí en las gargantas al lado de Uña, unas bonitas paredes. En principio hay dos barrancos, el barranco de Barbarija y el barranco del infierno, el arroyo del infierno, que iremos luego. Este en principio era simplemente una vertical de 33 metros, efectivamente la es. Lo que no hay es ningún equipamiento ni rastro de haber sido equipado nunca. Y nada, nos hemos apañado aquí con un puente de roca. La oveja negra. A por esa, Raúl. Hola. Hola, buenas. ¿Cuánto cuesta? Un euro. ¿Un euro? Sí, hombre. Muy bien. Gracias. Yo también. Gracias. Que por aquí tiene que venir buen... Tuvo que venir buen chorro de agua, ¿eh? Aquí ya se estrecha, Luis. No se estrecha, Raúl. ¿Por qué no vas por abajo? Aquí llegamos a la zona de Gurs. Uy, ¿qué es eso? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡La salvación! ¡Que no la hay! Camina hacia la luz. No, como buenamente puedas, así por ejemplo. Pero no cae la cabeza, ¿eh? Atención, un momento histórico, ¿eh? Aquí tenemos al señor Luis Rodríguez. Raúl, que me he quedado callado. ¡Ay! Tenemos aquí al señor Luis Rodríguez arrastrándose por una cueva. ¡Gratis! ¡Gratis! ¿Ves, Raúl, que no cabíamos? ¡Oh! ¿Aquí se puede respirar, Luis? Sí, aquí sí. ¡Ay! ¡Ay! Raúl, que mi cabeza cabe justo. ¡Ay! ¿Cómo se baña la doncella en el lago? Aquí tenemos unas aguas puras de cueva que pronto dejarán de serlo cuando Luis se pegue el bañito de rigor. Pues nada, aquí estamos en estas jornadas extrem que nos prepara Raúl. ¡Jornadas extrem! Cuenca se ha secado. ¿Dónde está Cuenca? Espera, que me pongo mirando a Cuenca. Estamos en el Moncayo. ¿Cómo en el Moncayo? Hemos saltado los límites geográficos de las provincias. Bueno, la provincia de Zaragoza, lindante con Soria. Y vamos a hacer el barranco de la Atalaya. Barrancazo donde los haya. Barranco de la Atalaya, primer rappel. Sí, concretamente tienen las chapas ahí arriba, Luis. ¡Primer rappel! Después de la cueva de hoy, toca hacer espeleo, ¿no? Hemos dejado todo equipado en fijo para remontar cuatro rápeles, y este es el más alto, que son 13. ¿Te has hecho todo un espeleólogo? Cansado, ¿eh? Buenos días, amigos. Buenos días. Estamos aquí en la última jornada extrem. ¿En Cuesca? En de la Cuesca extrem. Ni Cuenca ni Cuesca. Vamos a hacer el barranco de San Martín de la Donsera. ¡No! Nosotros somos coleccionistas. Vamos a hacer afluente. El afluente. Barranco de Llenases. Barrancazo. Barrancazo. Qué agradable paseo, Luis. Me recuerda a un barranco vecino llamado Palomeras del Flumen, que tiene una buena laceración también. Creo que olemos a muerto. Cuesca Extrem, barranco de Llenases. Barranco acuático. ¡Ay! ¡Ha mojado talón! No soy tan largo como tú. No llego, Raúl. No llego, Raúl. Una extrema es una extrema, hay que destrepar. Cristalina el agua, ¿cómo se te refleja? Aquí va un valiente. Es inevitable. ¿Ya me dices lo que cubre? Va por la cintura de momento. Sobaco, altura sobaco. Aquí tenemos a un cagón. Mucho barranquista extrem, pero que le tienen que montar los guiados. Tenemos un... ¡Problema! ¡Raúl, qué asquito!
Bueno, estamos en los últimos rápeles. Qué estilazo. Qué estilazo. Joder tú. Toma ya. Qué grande. ¡No se ha visto! ¡Tranquilo, Luis! ¡Sobre el tacón, ¡Sobre el tacón! Mira, mira, mira qué maravilla, mira qué maravilla de camino. Yo he oído muchas cosas. He oído que si el Flumen tiene zarzas, pinchos. ¿Lo has visto? Una autopista. ¡Venga! ¡Palomeras de Flumen! Esto está frío, Raúl. ¡Venga para abajo! ¡No! ¡Para abajo! ¡No! ¡Métete, coño! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira con el drosás! ¡Qué estilazo! ¡Como las abuelas en la piscina! ¡Hola, amigos! Aquí acaba un año más de un barranquismo extremo. Hemos empezado en Cuenca y hemos acabado en Huesca. Huesca. Hemos pasado por el Moncayo. También. ¿Eso que era Soria o era Zaragoza? Creo que estaba en el borde. Vale. Y a lo mismo hicimos la aproximación por un lado y acabamos por el otro. El año que viene prometemos más aventuras. No vamos a desvelar todavía el que. Y más gastronomía. Eso seguro. Esto Raúl no lo sabe, pero el año que viene va a ser un... ¡Se ha dicho, pero mentira!